Bienvenido al tutorial de entrenamiento avanzado, comandante. Te permitirá manejarte bien en el campo de batalla. Primero explicaremos cómo aumentar el nivel tecnológico de tu base. Al aumentar este nivel, se desbloquean más espacios para estructuras y unidades y mejoras más avanzadas. Mejora tu base de ataque a una estación de combate. Al mejorar tu base, se desbloquean más mejoras de unidades. Al mejorar las unidades, aumenta su efectividad en combate. Mejoraremos tus Marines con la habilidad especial de granada. Bien, tu mejora estará lista en unos segundos. Ahora tus Marines cuentan con una habilidad especial para lanzar granadas. Usa las granadas de los Marines para aniquilar a esos enemigos. ¡Atacan las tropas terrestres! ¡Así es como sea! ¡Fantástico, comandante! Las habilidades especiales varían, pero siempre mejoran la efectividad de tu unidad en batalla. Estas habilidades tardan en recargarse para un nuevo uso, así que los tiempos son importantes. Úsalas con cuidado. Pasemos a las técnicas de selección de unidades avanzadas. Aquí vienen unos refuerzos. Selecciona todas las unidades que estén en el campo de batalla. ¡Marines! Si seleccionas todas las unidades, podrás moverlas rápido a la vez. Muévelas todas al siguiente marcador de punto de ruta. ¡Aléjense, Marines! Bien. Las unidades seleccionadas se muestran agrupadas por tipo en la parte inferior. Pasa por los tipos de unidades seleccionadas. ¡Muestren energía, Marines! Observa cómo cambia la selección de cada unidad al pasar por el modo de seleccionar distintos tipos de unidades de un grupo grande. Repasemos otras formas de seleccionar unidades del mismo tipo rápidamente. Bien hecho. Cada tipo de unidad tiene sus propios puntos fuertes y débiles. Saber cómo explotar ambos es la clave para la victoria. ¡Muestren energía, Marines! Muévete rápido por el campo de batalla con el pad direccional. Presiona la tecla hacia la izquierda del pad direccional para ir a la base. Si tienes varias bases, cada vez que presiones, se cambiará a una base diferente. Presiona hacia abajo en el pad direccional para ir a tus unidades. Si tienes varias en el mapa, cada vez que presiones, pasarás por los distintos grupos de estas. Ahora presiona hacia arriba en el pad direccional para fijar un punto de reunión. Allí irán las unidades de tus bases. Punto de reunión establecido. Alerta y eliminar al enemigo. Los grupos de control son otra forma de manejar muchas tropas. Es vital controlar las unidades de manera efectiva. Asignemos algunas unidades a un grupo de control con lo que aprendiste. Selecciona todas las unidades a la vista. Ahora, asígnalas a un grupo de control. ¡Avanzando! Mostrémosle a esas bestias lo que significa ser un marín. Creo que me comí toda... ¡Muévase! ¡Vamos! ¡Camino!
¡Excelente! Ahora puedes usar el pad direccional para seleccionar rápidamente esas unidades asignadas al grupo de control. ¡Probémoslo! Selecciona las unidades asignadas a ese grupo nuevamente con el pad direccional. Grupo 2. Puedes asignar un grupo de control a cada una de las direcciones del pad direccional. Mueve todas las unidades al siguiente marcador de punto de ruta. ¡Aléjense, Marines! Hay enemigos sobre ti en terreno elevado. Las unidades que están más altas tienen ventaja ofensiva, así que sube y encárgate de ellas. ¡Muévanse! ¡Te atacan enemigos desde arriba! ¡Vamos! Lleva tus unidades allí para eliminarlos. ¡Hostiles a la vista! ¡El primero en matar se gana un oso de peluche! ¡Eso de miedo! ¡Sí, señor! ¡Los atacaremos! Estás en terreno elevado. Tienes buena visibilidad sobre las tierras de abajo. ¡Muévanse! Las unidades tienen mayor visión y alcance de ataque. Al atacar a un enemigo desde allí, puedes dispararle antes de que ellos te disparen a ti. ¡Estoy contando los tiros a la cabeza, Marines! Ahora sigue hasta el próximo marcador de objetivo. ¡Muestren energía, Marines! Grupo 2. ¡Vamos! Has llegado a un puente. Para activarlo, mueve una unidad al panel de control. ¡Vamos! Ajustar a quemar e incendiar. ¿Dónde nos quieres? ¡Marines! En camino. ¡Aléjense, Marines! ¿Dónde nos quieres? Cargado y listo para partir. Cruza el puente para llegar al siguiente marcador de objetivo. ¡Muévanse! Entendido. ¡Vamos! Cuidado, comandante. Detectamos unidades aéreas enemigas. Toda unidad tiene su contraunidad. Estoy enviando refuerzos de Marines, ya que son efectivos contra unidades aéreas. Úsalos para destruir las unidades aéreas. ¡Listo para recibir órdenes, señor! ¡Sí, señor! ¡Listo para recibir órdenes, señor! ¡Hostil abatido! Buen trabajo, comandante, pero aún no terminamos. El enemigo planea contraatacar mente a tus Mangio Hornet para contraatacar a los tanques. Estamos listos. No sabrán que los atacó. Casi siento lástima por ellos. Apréndenos, ¿sí? ¡Excelente! Pero ahora el enemigo envía Marines contra tus unidades aéreas. Tus unidades aéreas no durarán mucho contra los Marines, así que se te enviaron tanques Scorpion aliados para ayudarte.
Pelican abandonando la zona de salto y regresando a la base. Listo para hacerlo sufrir. ¡Corte un bajo ataque de las tropas terrestres! ¡Quiero ver tiros a la cabeza! Esa es la última unidad enemiga, comandante. ¡Bien hecho! Elegir la unidad correcta contra el enemigo es crucial para la victoria en el campo de batalla. Localizamos la base enemiga. Usa la táctica que explicamos para destruir las fuegas. Marines reportándose a la misión. ¡Muestren energía, Marines! ¡Estamos de suerte, tropas! Les mostraré lo que este perro viejo es capaz de hacer. ¡Nos están destrozando! ¡Hostil liquidado! ¡Me están acribillando! ¡Hay refuerzos! ¡Me atacan con su artillería! Recibido, cambio. A ver cómo salimos de esa, tanquero. Destruimos una estructura enemiga.